Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises, Toda Teoría. Esta es una sesión más del seminario de modelos de combate. Y el día de hoy vamos a hablar sobre guerra de guerrillas. Pero vamos a hablar de esto de forma generalizada, pensando más bien en combates asimétricos, se les llama, ¿no? Entonces, cuando hablemos de combates asimétricos, de lo que vamos a estar hablando es de la posibilidad de que uno de los combatientes tenga otra forma de combate, ¿no? De que una de las formas de las fuerzas contendientes. ¿De qué hablamos generalmente cuando hablamos de guerrillas? Es de la posibilidad de eludir lo más posible la confrontación directa y utilizar otro tipo de tácticas para hacer mella en el enemigo, ¿no? Además, pues se vale usar sabotaje, se vale usar se vale recibir apoyo de la población no combatiente como una especie de retaguardia, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay distintas tácticas. En el libro de Alan Washburn únicamente distinguen dos tipos de fenómenos de este estilo. Uno de ellos es la insurgencia y el otro el terrorismo, ¿no? Pero esa es una análisis que trae el sesgo de la ideología política de estos hombres, y entonces no podemos simplemente decir o es insurgente o es terrorista, ¿no? Porque los insurgentes pueden utilizar tácticas terroristas y los terroristas pueden hacerse pasar como insurgentes, y ahí está, por ejemplo, el ISIS, ahí están las contras centroamericanas en los años 80, ahí están los mujahidines en Afganistán, ¿no? Supuestamente, ¿no? Entonces, aquí el problema es que si tú utilizas ese sesgo de o son una cosa o son la otra, pues te compras la propaganda de los gringos, y lo que estás haciendo es sesgar la posibilidad de hacer un análisis pues objetivo de la parte de la táctica militar, pues no convencional, llamémosle, ¿no? Y en esto no convencional, pues hay que hablar de un par de cosas, y vamos a revisar tres artículos. Vamos a revisar dos que son de Moshe Kress, que es el otro autor del libro que estamos usando en el curso, y el primero que vamos a ver hoy es el de Ditchman, que se llama Un modelo Lanchester para la guerra de guerrillas. Pues vámonos al pizarrón y continuemos comentando algunas cosas, y vamos a ver el modelo que propone Ditchman y más o menos qué nos puede decir. Entonces, vamos a hablar de, decía yo, combate asimétrico, o más generalmente, bueno, sí, digámosle solamente asimétrico. Entonces, ¿qué es lo que dice Ditchman respecto de propiamente la guerrilla, ¿no? Entonces él dice
Esto es el escrito de Dieschmann. Es de 1966. Y entonces, esto, recuerden, es mientras está ocurriendo Vietnam. Entonces, incluso él tiene ahí una grafiquita donde pone guerras actuales. ¿No? Actuales. Vamos a ponerle entre comillas. Y distingue las que guerras actuales en las que está involucrada la guerrilla, ¿no? Y distingue los casos en los que la guerrilla gana y los casos en los que ganan los regulares, ¿no? Y entonces esto es antes de que termine Vietnam. De hecho, esto es antes de que les volteen el teatro de combate en Vietnam a los gringos. Y entonces, digamos, está en disputa esa parte de Vietnam. Entonces, dentro de... ¿Y qué quiere decir con actuales? Esto es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque es en esta época donde empiezan a volver a hablarse de la guerrilla como una táctica que puede utilizarse contra una fuerza regular, ¿no? Pero no es la primera vez que se utilizan esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El ejército republicano irlandés existe desde los años 20 y es una fuerza que aprendió a combatir como guerrilla después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de las guerrillas que actuaron durante la Segunda Guerra Mundial en Francia y en Francia, en Italia, en Grecia, propiamente en Vietnam. La cosa empieza durante la Segunda Guerra Mundial para expulsar, y de hecho desde antes, ¿no? Expulsan a los franceses, expulsan luego a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente deviene eso en una guerra civil. Los gringos entran al quite y separan el Vietnam del Norte, controlado por los socialistas, y el Vietnam del Sur, controlado por un gobierno títere. Y eventualmente en el Vietnam del Sur se desarrolla una revolución socialista, hay una guerra de guerrillas, un frente guerrillero apoyado por el gobierno de Vietnam del Norte, en parte organizado por el gobierno de Vietnam del Norte, y los regulares de Vietnam del Sur organizados por los gringos. Entonces, esto de los conflictos cercanos, pues solamente pensar en dónde la guerrilla ha sido preeminente, ¿no? La fuerza preeminente. Entonces habla sobre Kenia, sobre Malasia, habla sobre Grecia, justamente, las Filipinas. Y allí dice, allí han ganado los regulares, ¿no? Y lo que va a tratar de hacer es dar una condición lanchesteriana, en el sentido de encontrar una cota para cuando la concentración de fuerzas determina el final del combate, ¿no? ¿Quién gana el combate? Entonces, ahorita vemos el modelo. Y luego hace una lista de donde han ganado las guerrillas. Entonces habla de Indonesia, habla de Indochina, habla de Cuba, de Laos,
de Argelia, y el Vietnam del Sur lo pone como en otro color porque todavía no se sabe, ¿no? Entonces, 2 años después apenas, los guerrilleros le dan la vuelta a los gringos políticamente y empiezan una gran ofensiva que no va a terminar hasta que expulsan al gobierno títere y a los gringos al principio de la década de los 70s. Entonces, Vietnam también está en esa lista, Congo, y podríamos hablar de un montón de experiencias que hubo después, inspiradas en estos triunfos guerrilleros, que finalmente no pudieron ir a más, ¿no? Habría que hablar ahí también de Afganistán, ¿no? Con estos mujahedines entrenados por la CIA que pudieron desde la guerra de guerrillas derrotar al ejército rojo. ¿No? Entonces, meternos en la historia de las de cómo se regresó a pensar en las tácticas, guerrilleras como algo que podría darle la victoria a un ejército pequeño contra uno bien pertrechado. Sería un asunto de no terminar, ¿no? Es un tema muy amplio, pero solamente recordar que todas las movimientos independentistas antes del bonapartismo pues fueron movimientos guerrilleros, tanto en América Latina como en Norteamérica, que hubo estas guerras de las naciones indígenas en Estados Unidos que fueron guerrillas. Entonces, hablar de guerrilla en general pues es hablar de unos métodos de combate muy antiguos, que no acabaríamos, ¿no? Seguramente, por ejemplo, las resistencias en algunos lados contra los romanos fueron guerras de guerrillas. Entonces, no acabaríamos, pero sí hay un periodo de la historia después de la Segunda Guerra Mundial en donde se vuelve un método... ¿cómo describirlo con a propósito, digamos, aplicado a propósito y aplicado con cierta metodología en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo que dice el artículo, lo que dice de matemáticas del artículo de Ditchman. Entonces, él está tratando de encontrar una condición lanchesteriana para la guerra de guerrillas, ¿no? Entonces, lo que dice es, puedes pensar en un modelo para combate de grupos pequeños, ¿no? Y entonces dice, tienes la fuerza, pues podría ser la azul, que le llama número uno, y la número uno tiene su parámetro de combate y esto va a depender de que ambos se encuentren, pero además depende del tamaño de los grupos de combate, ¿no? Entonces, esto es el modelo que él propone para describir esta situación. Ahora, la situación que nos interesa, que le interesa a Ditchman y que nos interesa a nosotros, los del 1 y los del 2, ¿no? Porque pueden tener tamaños de grupos distintos. Entonces, lo que dice Ditchman es que en la guerra de guerrillas lo que vamos a tener es la asimetría esta de la que estábamos hablando. Y entonces vamos a tener una fuerza que actúa de forma regular y la otra no. Entonces lo que va a hacer es meter en un parámetro A la información tanto de fuego como del tamaño de los grupos pequeños. Entonces dice, el X2 va a combatir
en grupos pequeños, ¿no? Los X2 es una guerrilla y X1 son regulares. Entonces X1 es de la forma menos A mayúscula por X2 por X1, y el X2 es regular en el sentido del Lanchester cuadrático, ¿no? Esta A la podemos interpretar como menos A sobre el tamaño de grupos, ¿no? M, ¿qué quedamos? M2. Ahora, lo que va a hacer es buscar una condición de igualdad, se le llama, ¿no? Entonces dice, la condición de igualdad nos da un umbral para que gane una o la otra fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, la condición de igualdad es que la condición inicial para el X1 sea tanto como A sobre 2B por la condición inicial del 2 cuadrado. ¿De dónde sale esto? Entonces, esto va a salir de pensar en lo siguiente. Vamos a hacer la derivada de x2 respecto de x1. Entonces, esto va a ser b sobre a. Aquí vamos a tener x1 sobre x1 por x2, ¿no? De aquí lo que vamos a tener es que la integral de AX2 respecto de X2 es igual a la integral de B respecto de X1, ¿no? Esto se va a ir a ver al mago y me queda esto que es separable, ¿no? Es decir, esto va a ser A por X2, entonces B sobre A por X2, que es separable, y lo separamos de esta forma. De aquí tenemos A por X2 cuadrada, ¿no? A sobre 2. X2 cuadrada. Y esto es igual a BX1 por más, perdón, una constante que es la suma de las dos constantes de integración. Y ya de aquí sale todo lo demás, ¿no? Hacemos que esta xi sea 0 y nos quedamos con el x1 inicial tiene que ser como a sobre 2b por el x2 cuadrado, pero el valor inicial, ¿no? Entonces ahí tenemos, esa es la condición umbral, digamos. Si este se pasa de este valor, entonces le va a ganar al x2 y al revés, ¿no? Entonces, es una condición que podemos determinar el cuándo va a ganar alguno de los dos, ¿no? Ahora, ¿cuál es una solución general para este problema? Vamos a tener x1 igual a una constante 1 por 1 más
x2 en el valor inicial menos k1 tangente de t por alfa 1, y ahorita vemos quiénes son estos parámetros, esto sobre k más x2 en el 0 por el tangente de t alfa 1 entre esto todo al cuadrado. C por 1 más esta cosa y la x2 se ve muy parecida. Entonces x2 es igual a k1 por esta cosa de aquí, x2 0 menos k1 tangente de t alfa 1 sobre k1 más x2 en el 0 tangente de alfa 1, pero esto va sin el cuadrado, ¿no? Y la K1 va a ser la raíz de 2BC1 sobre A. La C1 es X2 inicial menos A sobre 2B. X2 inicial cuadrada. A1 es A por K1 medios y la tangente, el ángulo T alfa 1 es más chiquito que pi medios, que es este, determina una especie de rango de visión. Esto es si x1 0 es más grande que la condición esta, ¿no? En este caso, x1 gana, ¿no? Ganan los regulares. Gana x1. En el otro caso, si x1 0 es más chiquito que A sobre 2B x2 0 cuadrado, ganan los guerrilleros. Y vamos a tener unas soluciones más o menos análogas. Para x1 vamos a tener c2 por x2 en el 0 más k2 tangente hiperbólica de t alfa 2 sobre k2 más x2 0 tangente hiperbólica de t alfa 2 al cuadrado menos 1, y x2 va a ser k2 por x2 0 más esto así más k2 tangente hiperbólica de t alfa 2 sobre k2 más x2 0 tangente hiperbólica de alfa 2.
Y las K son análogas, ¿no? La K2 es 2B C2 sobre A raíz. C2 es A sobre 2B X2 0 cuadrito menos X1 0. Y A2 es igual a AK1 sobre 2. Y el ángulo es más o menos la misma cosa. ¿No? Entonces tenemos esos dos posibles cursos del combate. Podría ocurrir también que a veces no termina el combate, pero bueno, es algo así. Entonces les mando este artículo de Ditchman y por hoy le pararíamos aquí y vamos a revisar un artículo más, que es el de Moshe Kress, en la siguiente sesión. Nos vemos en una siguiente sesión.